El fraude alimentario, que realmente el fraude alimentario no es eso, el fraude alimentario es otra cosa, hay muchas normas de calidad que se encargan de vigilarlo y el fraude alimentario realmente puede ser un problema, pero desde el propio sabotaje, ¿no? Se explica siempre esto de food fraud, ¿no? El tema del fraude relativo a, oye, pues actos terroristas, de que alguien entra en la fábrica y quiere boicotear un empleado descontento, es como una cuestión muy técnica, pero que al ser la palabra fraude muy cotidiana, la gente entiende que todo esto es fraude y a veces piensan que las empresas no hay nadie al volante, ¿no? Como que no hay control y obviamente no es así, para eso estamos aquí, ¿no? Para hablar sobre ello. Entonces, si nos vamos a lo que es el fraude de verdad, Sara, ¿tú cómo entiendes o qué entiendes que es el fraude alimentario? ¿Qué definición le darías? Pues, a ver, para mí, ahora que has dicho, pues esto que haya a lo mejor algún peligro así físico que se haya colado, pues al final para mí la diferencia está en que un fraude alimentario es cualquier acción que se haga deliberadamente, es decir, que el propio fabricante sepa que está mintiendo o con un ánimo de lucro al final para que le reporte una ventaja, ya sea económica normalmente, y mienta pues tanto en la calidad como en el contenido del producto. Entonces ahí hablamos pues de adición quizás de algún ingrediente que, por ejemplo, en el sector lácteo hace ya un montón de años, creo que por el 2008 o así, hubo un boom con la melamina en leche, Ah, claro. que al final la melamina es, creo que es como un compuesto para resinas, para hacer conglomerados, y se vio en China que lo añadían a la leche para aumentar el contenido proteico. Y eso causó pues un montón de muertes a niños, a bebés, porque al final lo que te produce es fallo renal. Entonces, yo creo que por aquel entonces pues no se le daba tanta importancia a todo esto del fraude alimentario y a lo mejor pues eso, no había ni tantos controles, ni tantas inspecciones, ni demás. Entonces, hay múltiples ejemplos, adición, dilución. Imagínate, es un producto líquido de alta calidad, pues tú le añades otro que sea de menor calidad para abaratar tus costes. Otro muy típico es el de añadir a lo mejor jarabes de fructosa a la miel, agua a la leche también Es muy típico el anteriormente. fraude típico de toda la vida de los Sí, pueblos, ¿no? De quiero vamos pensar que ya, a pues eso un no. tren de agua. Eso ya no sucede, ¿no? Pero sí, luego, pues respecto a etiquetado, al final poner una fecha de caducidad incorrecta. Claro, deliberadamente, ¿no? Para Deliberadamente, alargar plan, la yo sé que vida. esto va a caducar, no tiene esta fecha, pero yo lo pongo porque si no lo tendría que retirar o no lo podría comercializar, pues lo pongo. O pongo claims que sean falsos. Yo sé que mi producto no es alto en proteína, pero yo lo pongo. Claro, nadie lo va a comprobar, ¿no? Luego ahora con redes sociales mucha gente está Hombre, muy que de se dedica a moda. coger productos y a Hombre, decir, a ver esto, se que gana la muchas vida con veces eso. también me hacen gracia porque la gente que lo habla mucho así en redes, pues muchas veces no es que no tengan conocimientos, pero no conocen el proceso que hay detrás. Exacto. Entonces, hay veces que puedes llegar a conseguir a lo mejor ese nivel de proteína, pero en la lista de ingredientes no es que no aparece proteína añadida. Bueno, es que a lo Sí. mejor el proceso de ultrafiltración que tiene permite con el retentado, que al final es también otro producto que muchas veces puedes usar para hacer queso fresco. Entonces, eso permite tener un alto contenido de proteína y a lo mejor no está declarado. Claro. Y luego también Porque hay unos rangos, ¿no? A partir de los cuales tú puedes quedarte un poquito por debajo o por encima según el sí, es producto, verdad que esos ¿verdad? rangos hay unas tolerancias legisladas, pero al menos nosotros no, o sea, no intentamos fabricar con esas tolerancias. Vale. Nosotros, al final, si tú, tanto si lo haces como si etiquetas, imagínate la tabla nutricional, tanto por cálculo como por medida, Sí. pues no jugamos con esas tolerancias. Esas tolerancias son más para cuando hacen una auditoría, pues si analizan el producto, ahí sí que tienes tú una tolerancia. Pero nosotros para fabricar no lo hacemos, porque al final cuando fabricas ya supones que puedes tener cierta incertidumbre, entonces si encima le añades más, pues Claro, no es el exacto. foco ese correcto, ¿no? Pues para mí, claro, hablar de fraude alimentario, el punto es, creo que lo que ha comentado Sara, ¿no? Y así oye, ¿qué gana un fabricante con que aparezca un tornillo o un trozo de plástico en su envase? Claramente eso no es un fraude, no hay ninguna intención maligna detrás, es un Exacto. error, ¿no? Que obviamente, idealmente, no tiene que pasar, pero que a veces puede llegar a pasar a pesar de todos los controles, ¿no? Bueno, es cultural. Al final la industria es cultura, porque también cuando, yo te digo, cuando empecé, por ejemplo, a trabajar, decíamos, hay que hacer esos controles, exigían a los fabricantes,
y hay que crear esa cultura de poner este control, autocontrol para tu proceso. Uh-huh. Y poco a poco está yendo a mejor, ¿no? Porque al final tienes el típico fabricante de alimentación que lo que quiere poner un detector de metales o una inspección de producto porque se lo están exigiendo. Entonces busca cumplir expediente, que llamamos en la jerga en nuestro mundo, pues este cliente lo que quiere es cumplir expediente. Uh-huh. Dame lo más barato que tengas, y si hay de segunda mano mejor, y lo ponen allí, y a veces que está el equipo está apagado, cuando llega el auditor lo enchufan 10 minutos, ve que está, y entonces es cultural. Entonces hay que decir, el autocriticarte, el autoinspeccionarte, el auto tener ese autocontrol sobre tu proceso, esto ya entra en la cultura de cada cliente, que cuando vas a algunos clientes sales impresionado, ¿no? ¿A dónde quieren llegar? No más allá. Queremos buscar esto y queremos encontrar esto y queremos poner dos equipos en serie por si un equipo falla, que el otro equipo nos dé una garantía. Todo esto depende de lo serio que es un fabricante, de la cultura que tiene este fabricante para su otro proceso. Al final, todo acaba en una cosa muy básica: inversión, coste. Hay gente que le dices, a mí este equipo me cuesta 100.000 euros. Y otro te dice, este equipo va a invertir 100.000 euros. El verbo que usas ya marca el camino. Total. Marca la cultura que tienes. Sí. Efectivamente, marca la cultura que tiene esta fábrica a nivel de la empresa. Y esto es muy importante, y lo estoy viendo cada vez más en España. Esto en Alemania, por ejemplo, está muy extendido, está muy trabajado, lo tiene muy, muy presente, ¿no? La cultura de nuestra empresa. Y sale cualquier tío de la empresa y te suelta la charla, se la sabe de cabeza y lo tiene claro hacia dónde va la empresa y qué es lo que quiere. Aquí en España cada vez más. Por gracia, yo he visto que en los últimos años ha ido a más. Por ejemplo, un tema muy típico es tema ATEX, zonas que son susceptibles a una explosión, ¿no? Por la materia que tienen. Antes ibas a fabricantes de químicos, de harinas, por ejemplo. Harina es una cosa muy, es un producto muy inflamable y muy explosivo. Trabajaban con maquinaria de antaño, con cualquier manera, cuadros eléctricos, tal. Y ya poco a poco he vivido este proceso. Yo personalmente he vivido ese proceso de ir a fábricas que han ido adaptando y invirtiendo otra vez, no que les cueste, sino que invertir. Y que no ha invertido, pues casos de fábricas que se enciendan. Un incendio en una fábrica, un incendio en otra fábrica y tal, es el que no se ha puesto al día con estas cosas, pues lo ha sufrido. Entonces, es el tema cultura de una empresa. Yo, en España, la verdad que uno podría estar orgulloso de ver cómo está avanzando, cómo está yendo hacia adelante, cómo todo el mundo está. Bueno, aquí tenemos la cultura de la envidia también, ¿no? Vemos lo que hacen los demás y decimos, sí, intentamos yo también lo voy a hacer. Yo lo veo como más en modo positivo, ¿no? Como tú dices, o sea, no como envidia, sino envidia sana. Empresa que lo está haciendo, oye, pues igual podemos aprender algo y copiarlo, ¿no? Pero, ¿sabes? Seguir un poco como la misma línea que ellos, pero es verdad, estoy de acuerdo con lo que dices, porque al final lo veo más como ejemplos. Tú te inspiras y ves que América, o sea, ¿qué te voy a decir? Que tienen un montón de cultura de empresa, de pues nuestros valores, nuestros principios, a dónde queremos nuestros objetivos cada año, siempre con la un poco el mindset de progresar. Y respecto al fraude, me preguntabas que si había una definición como tal, pues no la hay. O sea, esto que te he dicho es que al final también eso es un problema. Como no hay una definición y no hay nada legislado, como por así decirlo, pues no hay muchas un poco como incongruencias. Pero sí que es verdad que en países a lo mejor menos desarrollados sí que ocurren más este tipo de fraudes, porque ocurren más y se detectan menos. Entonces, al final no hay tanto control. Porque otra cosa importante es que los controles han ido aumentando, ya no solo a nivel de solo sectorial o en la propia empresa, sino a nivel europeo. Desde hace unos cuantos años
se lleva haciendo controles, que se llama el Opson. No sé si te habrás oído. No, no me suena. Que es con la Interpol y con otra organización que al final se dedican cada año, lo hacen una vez, o sea, de manera anual, detectar todos los fraudes que haya habido en alimentación y en bebidas, en falsificaciones. Uh-huh. Y ahí sacan hay un montón de reports que son interesantes de ver también un poco en qué productos se dan más falsificaciones. Qué aspectos, si son más de etiquetados, si es más de quizás contenido de sustancias que no deben,